sintonizando Fútbol 360. La historia del día, el anotador estrella Shakes regresa a entrenar después de un terrible... Muy bien. Estoy listo. Super Stricas, amor por el cuju. ¡Shakes! ¿Cómo estás, amigo? Estamos totalmente extasiados de tener de vuelta a nuestro amigo. Pero el matador no fue a ningún lado. Gracias, chicos. Ya tengo ganas de anotar más goles. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sí sabes a quién enfrentamos el siguiente juego? Lorgol. Bueno, no necesitarás preocuparte si te lesionas de nuevo, Shakes. Presentando lo último en equipo de seguridad para fútbol. Una bolsa de aire... para tus espinillas. Necesito que alguien me patee. Yo. Yo lo haré, Klaus. ¿Ven? Estoy completamente sano y salvo. ¡Ouch! Me dolió. ¿Qué tiene para mí, entrenador? Shakes. Debemos probar que estás listo para el partido antes de incluirte en la lista de titulares. Prueba de aprobación iniciada. ¿Seguro que no está siendo muy duro con Shakes, entrenador? Si no soporta esto, no habrá forma de que pueda contra Iron Tank. Calificación de prueba de aprobación, 25%. 50%. 75%. El momento de la verdad. ¡Shakes! ¡Cuidado, hermano! Prueba de aprobación. Suspendida. ¿Ah? Usted decide, entrenador. Su lesión física ha sanado, pero permanece la cicatriz emocional. Esto tiene que ser una broma, entrenador. ¿Honestamente espera que me quede sentado mientras los chicos se enfrentan a Iron Tank? Claro que no. Tengo una misión importantísima para ti. Super Strikers, les escribimos en una situación de necesidad extrema. ¿Solo ustedes pueden ayudarnos a inaugurar nuestra nueva plaza comercial? No tiene que ser la inauguración de una plaza comercial. Premiers de películas, partes temáticos, asilos para ancianos, lo que tú elijas. No quiero hacer apariciones de celebridad. Quiero enfrentar a Uber. No estás listo. Elige cualquier evento que quieras. Ve a cualquier parte del mundo. Pero deja de obsesionarte con Iron Tank. ¿Cuántas veces debo decirles que no jueguen videojuegos en la pantalla de rastreo con estado del arte? ¡Uber, señor! ¡Perdón, señor! ¡Vuelvan al trabajo, holgazanes! Ahora, ¿qué es lo que querrías mostrarme? Los superestricas ya partieron hacia el estadio Fortaleza. Pero Shakes está viajando hacia China. ¡Qué sospechoso! Manténme informado de todos sus movimientos. Está mejor que la inauguración de la plaza. ¡Shakes! ¡Shakes! Bienvenido al Palacio Amarillo del Emperador, hogar oficial del Museo de Historia del Fútbol. Gracias. Oh, lo siento, no me quité el personaje de guía. Se me hizo un hábito. Soy Shing. Vamos, voy a mostrarte. El museo muestra el soccer a lo largo de la historia. Es el grupo La Mafia de fútbol del siglo XVI en Inglaterra. N cantidad de jugadores y sin reglas. Los Invencibles Unidos están jugando en el siglo equivocado. El antiguo juego griego de Episkiros era más como el fútbol moderno, con una gran excepción. Los jugadores podían usar las manos. Sí, y no usaban pants. Todo esto es impresionante, pero ¿para qué me necesitan aquí? Tú serás el invitado de honor en la inauguración de la exposición.
¿Tú cortarás el listón? Es parte del servicio cuando llamas a contrate a estrellas del fútbol. ¿Y podría echar un vistazo? Lo siento, nadie puede ver la exposición antes de la gran inauguración. Pero supongo que puedo hacer una excepción con shakes de Super Stricas. ¿Qué es eso? El más antiguo predecesor del fútbol. Cuyo. Los jugadores tenían que controlar el balón mientras se enfrentaban una endiablada lucha de Kung Fu. Este tapete narra la leyenda de un adolescente que derrotó él solo a todo un equipo de soldados. ¡Vaya! ¡Está increíble! Y aún no has visto nada, Shakes. ¡Ven conmigo! ¡Bienvenido a la arena del Palacio Amarillo del Emperador! ¡Wow! Cuyo fue la Superliga de los tiempos antiguos. Y el emperador deseaba asegurarse de que su equipo fuera el mejor. Así que construyó este palacio. ¿Como el entrenador? Podría mostrarte movimientos Cuyo si quieres, Shakes, para usarlos contra Uber por si intenta lesionarte. Gracias, pero el entrenador me excluyó del partido contra Iron Tank. ¡No te creo! Él no cree que esté listo para enfrentar a Uber. Pero, ¿qué mejor forma para demostrar que sí que practicar algún movimiento Cuyo? Sin ofender, pero si fuera a enfrentar a Iron Tank, necesitaría aprender de un maestro. Ya sabes, barba larga, túnica larga, hablando con acertijos. ¿Querías un maestro de Cuyo? ¡La tienes frente a ti! ¡Reporte de estado! ¡Thor está por romper el récord del club! ¡No, del récord! ¡De Shakes! Señor, Shakes está dentro del Museo de Historia del Fútbol. Sabía que estaba tramando algo. ¡Iron Tank! ¡Prepárese para sumergirse! ¡Excelente! Enséñame tus movimientos, Cuyo, maestra. Mira a tu alrededor, Shakes. Todo lo que necesitas aprender está aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! Mantén el ritmo. Si no puedes esquivarme, ¿cómo podrás hacerlo con un equipo de musculosos? Entendiendo. ¿Iron Tank? Y supongo que no vinieron de paseo al museo. Lo siento, Shakes. El entrenamiento se canceló. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo estaba preguntándome lo mismo de ti, Shakes, pero ahora alcanzo a ver lo que estás tramando. Planeas usar técnicas de pelea contra nosotros. Uber, este acoso es innecesario. Ni siquiera estoy jugando contra ti. El entrenador me sacó del partido. Sí, claro. No puedes mentirle a un amo de la estrategia como yo. Conozco cada uno de tus movimientos antes de hacerlo. Creo que no viste venir ese movimiento, amo de la estrategia. ¡Atrápenla! ¡Ella nos enseñará algo de Cuyo! ¡Oye, suéltame de inmediato, elefante! ¡Déjenla fuera de esto! ¡Ok! ¡Ah!
El entrenador tenía razón. No estoy listo. La leyenda de un adolescente que derrotó él solo a todo un equipo de soldados. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Iron Tank intentará romper su ritmo y minar su confianza. ¡Ah, entrenador! ¡Eso no será lo único que intenten romper! Por eso necesitan mantener ese ritmo. Si no pueden atraparlos, jamás tendrán faltas. ¡Ya no necesitamos preocuparnos por eso, entrenador! ¡Tengo un nuevo invento de seguridad! ¡El spray resbaladizo! ¿Que alguien me patee? Ay. ¿Otra vez? ¡Wow! Hay que darte crédito, hermano Klaus. Sí que funciona. Eso sí que no lo vi venir. Muy bien, volvamos a entrenar. De vuelta a la experimentación. Dinos los secretos de la antigua lucha del soccer, o te enviaré a un gélido viaje bajo el agua. Está bien, está bien. Cierra los ojos y todo te será revelado. ¡Eso no tiene ninguna lógica! El Kuju es un deporte ancestral, cubierto de misterio. Así que no debe ser lógico. Bien. Dime por qué te ayudaría. Intentabas acabar con la carrera de Shakes. ¿Acabar con su carrera? ¡Por favor! Un amo de la estrategia jamás utilizaría una táctica tan cruda. La tacleada de Shakes solo fue para poder implantar un chip de rastreo. Así es como me encontró. Esperen. Si Uber me puso un rastreador en la pierna, entonces... Bienvenidos a otro encuentro épico en vivo desde el Estadio Fortaleza. Malas noticias para los fans de Super Estricas. Además de los rumores de que se recuperó de su lesión, Shakes no se encuentra en la alineación. Chicos, deben cuidarse mucho en la cancha. No podemos permitir tener más lesionados. Ya es suficiente con perder uno. Que sean dos, entrenador. ¿Dónde está Klaus? Yo adivino, trabajando en otro invento de seguridad. Tiger tenía toda la razón. Les presento mi último invento de seguridad. Es una armadura. ¿Estabas escondiéndote? Sí. La única forma de evitar ser lesionado por Iron Tank es evitar jugar contra ellos. ¿Crees que este juego será menos violento que el último encuentro, Max? La verdad es que lo dudo mucho, Brenda. Y por como se ve, hay nuevas en los Super Estricas. Están manteniendo distancia de Iron Tank. Y está funcionando. Los Super Estricas sí tienen oportunidad así. ¡Pero el matador cayó! Si él no está celebrando, entonces es grave. Sí, el juego acaba de iniciar y los hombres de rojo tienen dos delanteros menos. ¡Klaus! ¡Entra a la cancha! ¡Sí, entrenador! ¡Más rápido! Ahora Iron Tank tiene oportunidad de disparar a la portería de Super Estricas. ¡Guau! ¡Ha cambiado el ataque de los Super Estricas! ¡Oh! ¡Hablé muy pronto! Aquí viene el pase, pero llega muy cerca del arquero. ¡Oh, no! Iron Tank logró de algún modo meterse al partido. Y con Shakes y el matador ausentes, el entrenador necesitará un as bajo la manga para ganar esto. No puede
puedes darte por vencido, Shakes. En caso de que no lo notes, estamos dentro de una celda. Por favor, esto no es nada para Shakes de Super Stricas. ¿O sí? Dijimos que el entrenador necesitaba un as bajo la manga y resultó que tenía un 10. ¡Qué increíble! Shakes, ¿qué es lo que haces tú aquí? Entrené en un templo, pasé en el submarino de Iron Tank. Bueno, lo de siempre. Específicamente te dije que dejaras de obsesionarte ya con Iron Tank. Es algo difícil de hacer si Iron Tank lo sigue por todo el mundo. Ella es Shing. Me enseñó una técnica ancestral de fútbol. Una forma de... ¿Cuántas veces debo decírtelo, Shakes? Esto no es por tu técnica. Ahora siéntate. Tú no vas a jugar. Vaya, el entrenador da miedo. Ni me lo digas, Shing. ¡Vamos, Klaus! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, Lani! ¡Da lo mejor, Rizzo! No me obligues a repetírtelo, Shakes. Lo sé. No estoy listo. ¿Pero qué otra opción le queda? Primero Shakes no estaba en la alineación, luego apareció en la banca y ahora dentro de la cancha. Espero que pueda durar más que lo que duraron sus compañeros. Parece que Shakes tiene más recursos de los que creímos. No te preocupes, está demasiado asustado para enfrentarme. Pasaron 80 minutos y el marcador sigue empatado. Pero los Super Stricas aún mantienen con vida la ilusión. ¿El primer toque de balón de Shakes podrá hacer la diferencia? ¡Ataque! ¿O Iron Tank lo derribará de nuevo? Veamos cómo funciona el cuyo en un partido del siglo XXI. ¡Un espectacular drible de Shakes! ¡Sí, Shakes! ¿Pero de dónde sacó esos movimientos? ¡Sí! ¡Vamos, Shakes! Es. ¡Te falta poco! Recuerda la leyenda del cuyo. ¡Es hora de acabar con el trabajo! ¡Es increíble! ¡Ese gol fue algo indescriptible! ¡Qué encuentro! ¡Qué victoria! ¡Qué partido de fútbol! ¡La risa! ¿Hicimos un excelente trabajo o no? Sí, lo hicimos. No puedo creer que ese pequeño chip causara tantos problemas. ¿Y qué estamos esperando? ¡Aplastemos a esa cosa! No, se me ocurrió una mejor idea. Esta es la peor misión que hemos hecho. ¡Déjate quejarte! Todo valdrá la pena cuando descubramos el nuevo entrenamiento secreto de Shakes. ¡Bonai! ¿Qué tan cerca estamos? ¡Por allá! Querido Uber, supongo que esta no la viste venir. Hola, chicos.
Bienvenidos a otro reportaje en vivo desde Orion Fans, en vivo desde la esfera del soccer. Próximamente tenemos encuentros muy difíciles. Primero, los Invencibles Unidos y luego, los Super Estricas. Pero como siempre, el entrenador Black es nuestro señor. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ha habido un avistamiento extraterrestre y en un estadio de soccer. Un encuentro cercano del primer tipo. ¿Pero sí es legítimo? Imposible decirlo. Necesitamos hombres en el campo. ¿Alguien sabe algo de fútbol? Es lo que se juega con un balón, ¿no? Amigos, ya identifiqué al candidato perfecto. Conoce el soccer, tiene acceso al estadio y lo más importante, es todo un creyente. Klaus, prepárate para hacer contacto. ¡Super Stricas! Klaus y encuentros cercanos del tipo nerd. Estamos atestiguando el revés de la temporada, chicos. Orion anticipó cada movimiento de los Invencibles Unidos. Predijo todas sus estrategias y dominó en el marcador. Yo ya sé cómo lo hizo. El entrenador Black ha recibido ayuda de extraterrestres. ¿Otra vez con esto? Klaus. He visto este video como 20 veces y les juro, amigos, que es real. ¡No existen los extraterrestres! Los videos se generaron por computadora. Klaus ha pasado demasiado tiempo en la banca, entrenador. Si no son extraterrestres, ¿cómo es que Orion pudo conocer el plan de los Invencibles Unidos? El entrenador Black obviamente estudió sus partidos y detectó sus estrategias. ¿Qué pasará si hace lo mismo con nosotros, entrenador? No te preocupes. Desarrollé dos movimientos nuevos nunca antes vistos. Es de la mayor importancia que los mantengamos completamente confidenciales. Significa que no los comentaremos con nadie. De hecho, ni siquiera quiero que ustedes se los imaginen. Porque los extraterrestres leen nuestras ondas cerebrales. Concéntrate en estos movimientos, no en avistamientos de ovnis, ¿está claro? Entendido, entrenador. Pensarían que sería día de partido en la esfera de soccer, pero en realidad el estadio de Orion es el sitio de avistamientos extraterrestres más importantes. ¡Llévame a casa, E.T.! Viven entre nosotros, amigos. ¡Las luces ya vienen por nosotros! Y ahora me acompaña el entrenador Black del equipo Orion, en vivo desde su observatorio, en la cima de la esfera del soccer. Entrenador Black, ¿qué puede decirnos de estos avistamientos de OVNI? Las luces son meramente un hermoso baño de rayos cósmicos. ¡Ja! Sus dioses extraterrestres le dijeron que dijera eso. ¡Ya apaga esa cosa, Klaus! El matador debe descansar. Su equipo destruyó a los Invencibles Unidos la semana anterior. Algunas personas... dicen que recibió ayuda de, bueno, unos... ¿Extraterrestres? ¡Qué maravilla! Pero en serio, mi secreto es una severa preparación. Bueno, parece que el cielo es el límite para Orion. Y en cuanto a los OVNI, se lo dejaré a los expertos. La verdad ya recorre las calles, amigos. ¡Las luces! ¡Aún hay espacio para nosotros! ¿Para qué vendrían a la Tierra? ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Somos una organización súper secreta de especialistas. Buscamos y monitoreamos actividad extraterrestre en la Tierra. Somos la primera, segunda, la media, la penúltima y la última línea de defensa. Nosotros somos... la División Nacional de Reconocimiento Extraterrestre. ¡No! Él siempre hace lo mismo. La intención era que todo esto permaneciera como una operación clandestina, baboso. Lo siento, chicos. Si acaso les hace sentir mejor si es una gran operación. Pero díganme qué quieren ustedes. Sabemos que has visto el video de las luces de Orion. Por supuesto. Es la prueba más concluyente de que no estamos solos. Buscamos a alguien que pueda descubrir la verdad sobre las luces. Alguien con acceso a la esfera de soccer. Estamos buscando a alguien como tú, Klaus. ¿Yo? ¿Un cazador de extraterrestres? Bueno, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué no?
Jugaremos un partido muy importante. Necesito concentrarme en mis nuevos... No, ni siquiera puedo mencionarlo. ¡Ay! De hecho, está prohibido imaginar eso. Lo siento, no soy el indicado. ¡Lo sabía! ¡Hay círculos! ¡Les dije que había extraterrestres aquí! ¡Ay, por favor! Debe haber una explicación perfectamente racional para esto. ¿Sí? Yo los fabriqué. ¡Con razón no quería que dijera nada de los extraterrestres! ¡Usted es uno de ellos! Claro que no. No podía enseñarles el supersecreto. Ya saben. Y luego practicarlos en el estadio de Orion un día antes del partido. Así que creé las instalaciones más privadas de la localidad. ¡Wow! Esta es la última vez que verán estos movimientos. Así que pongan atención, sin mirar defensores. Vamos a probar esto contra todos ustedes. El movimiento 1 usa la superposición para encontrar espacio detrás de la defensa. No vas a pasar por aquí, hermano. Ya sé. Pero el matador sí. El movimiento 2 usa el ritmo y los pases para romper la defensa del adversario. ¡Buen trabajo, chicos! ¿Entendiste bien? Quizá te necesite para mañana. ¡Sí, entrenador! No hay forma de que Orion logre anticipar estos movimientos. Klaus, ¿no te has cansado de ver ese video? La Bella Durmiente lo requiere. ¿Cuál es tu explicación racional para lo que está pasando, matador? Eso solo es... Orion probando algunos reflectores. ¿Reflectores que vienen del cielo? Bueno, eso tiene más sentido que los extraterrestres. Si estás tan seguro, vamos a averiguar entonces. Ya se transmiten informes. Está pasando de nuevo. Y eso no es todo. Klaus está moviéndose. Va directo al estadio. ¡Ja! Sabía que no resistiría ir a buscar la verdad. Esperen, ¿buscaremos a Klaus? Oh, ustedes nunca quieren decirme nada. Sí, es porque le dices a tu mamá toda nuestra información secreta. ¡Claro que no! Parece que Klaus activó su cámara en su tableta digital. Debería poder acceder a la información. ¡Wow! ¡Mamá! ¡Tienes que ver esto! ¡Oh, las leyendas de la Superliga! ¡Merodean como ladrones de tumbas! ¡No puedo creer que me hayas involucrado en esto! ¿Klaus? ¿Qué? ¿Estaré soñando? Solo si estás soñando con que yo sí tenía razón. Oye, ¿solo soy yo? ¿O veo que las luces siguen un patrón? ¡Extraterrestres! ¡Corre por tu vida! ¡Ahí está el video! ¡Déjalo!
era un patrón, ¿no? Definitivamente una señal de vida inteligente. Día del partido. Orion oficialmente enfrenta a los Super Strikers. Y aquí en el estadio de soccer hay espacio para todos los entusiastas de extraterrestres. Aunque alguien tiene que decirles que están aquí para ver el partido y no los cielos. Un hombre que definitivamente mantiene sus ojos en el juego es el entrenador de Orion, Black, aún en su observatorio. Sí, Lina. Desde aquí tengo una vista perfecta de la galaxia y de lo que está pasando en la cancha. ¡Las luces! ¡Ya vienen! ¡Se llevarán nuestras ondas cerebrales! ¡Wow! No sabía que la locura era contagiosa. ¿Qué es lo que está pasando contigo, matador? ¿Qué? ¿Ya notó algo dentro de mí? ¡Ya tengo extraterrestres habitando dentro de mí! ¡Sáquenmelos! ¡Sáquenmelos! ¡No! Dime, Klaus. ¿De dónde crees que haya sacado el matador todas esas ideas incongruentes? Tiene que hacerme caso. Las luces estaban... Di luces una vez más. Y te encierro. En cuanto a ti, no me interesa si tu extraterrestre te invitó a una fiesta de té. Tú estarás como titular. ¡Y empieza! Super Strikers podrían estar en buena forma, pero jamás han jugado contra un equipo que recibe ayuda de allá arriba. Ay, Mac, ¿ahora tú también? Solo estoy entrando en el ánimo del encuentro, Brenda. Super Strikers atacan y atacan. ¡Pero Orion se les adelanta! ¡Casi como si recibieran ayuda de...! ¡Ni lo digas, Mac! ¡Movimiento 1! ¡Un pase atrevido de Dancing Rasta! ¡Obviamente prepararon eso en el entrenamiento! ¡Pero Twisting Tiger llegó a un callejón sin salida! ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ja, un brillante movimiento de los Super Strikers! ¡Mucha atención! ¡No! ¡Lo creo! Pero ya sabíamos que Orion es demasiado bueno. ¿Cómo lo supo Meda? Última oportunidad de la primera mitad. Oye, hermano, depende de nosotros. Muy bien, hagamos los shakes. ¿Qué? ¡Ya están aquí! ¡Extraterrestres! Parece que el matador muere de ganas de volver al vestidor. Tal vez necesite ir al baño. ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Qué? Entrenador, ¿puede reemplazarme, expulsarme del equipo o obligarme a lavar los calcetines sucios de todos? Pero va a tener que creérmelo de las luces. Oh, bien, ya conseguiste mi atención, Klaus. Las luces que vi anoche rastreaban los mismos patrones de nuestros movimientos secretos. Aún si decidiera creerte, ¿cómo puedes probar eso? Lo pude grabar todo en mi tableta digital anoche. Pero tuve que dejarla. Admítelo, Klaus. Tú no tienes pruebas porque no existe ningún extraterrestre. Ay. La verdad está aquí dentro. ¿Qué es todo esto? La División Nacional de Reconocimiento Extraterrestre a sus órdenes. ¿NERD? ¿NERD? ¿En serio? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Hemos estado intentando contactarte, amigo. ¿Anoche en los campos de cultivo? ¿Eran ustedes?
¡Casi me matan del susto! ¿Por qué se vistieron así? ¿Y por qué no nos vestiríamos así? Hay algo que ustedes necesitan ver. Klaus, accedimos al video que grabaste en tu tableta digital anoche. Vaya, jamás le creí. Klaus tenía razón. Esas luces siguen los patrones exactos de nuestros movimientos. Y observen esto. ¿Mida? ¡No! ¡Esperen! Entonces así fue como supieron nuestro primer movimiento secreto. Pero díganos de dónde vienen esas luces. Por favor, no digas extraterrestres. La verdad es que vienen de arriba. ¡Se acabó! Super Stricas. Pueden hacer cualquier movimiento secreto que quieran, pero no tendrán oportunidad contra Orion. Porque yo he llegado a nuevos niveles de excelencia futbolística. En el espacio, nadie escuchará tu risa. ¿Y dónde está el Coach Black? ¡Observen! ¡Nos estuvo viendo desde el espacio todo el tiempo! Después de observar sus movimientos desde su estación espacial, los trazó con las luces, enseñando a sus jugadores a contrarrestarlos. Y toda esa histeria de los OVNI fue la cubierta perfecta. ¡Yo sabía que había algo extraño en esas entrevistas! Klaus, tienes una excelente intuición, tanto dentro como fuera de la cancha. Debería haber confiado más en ti. Lamento arruinar el momento, pero ¿cómo nos ayudará para la segunda mitad el saber esto? Sí, solo nos queda un movimiento y los gatos ya sacaron también ese del costal. Pero el entrenador Black no sabe que ya lo descubrimos. ¿Qué estás pensando, Klaus? Tengo una buena idea para crear un nuevo movimiento. Con el marcador detenido, el entrenador está haciendo su primer reemplazo. ¡Extraña decisión! ¡Klaus no había sido alineado hace siglos! ¡Ah! ¡Hola, señor Torpe Stricas! Quedaste aterrorizado con las luces de anoche. Pero ahora estás por comprobar su verdadero horror. ¡Movimiento 2, hermanos! ¡Rápido! Tal y como lo esperaba. Espero que esté viendo. Shakes para Twisting Tiger. De vuelta a Shakes. ¡Otro movimiento! ¡Otra falla más! Orion vio el peligro a un kilómetro de distancia. No irás a ningún lado, Shakes. ¡Pero Orion dejó a Klaus solo a la mitad! ¡Ese no es el movimiento 2! ¡Sigan a Klaus! ¡Sigan a Klaus! ¡Sigan a Klaus! ¿Qué? ¡Bellísimo! ¡Y Klaus hace el disparo! ¡Y anota! ¡Lograste, Klaus! Entonces, ¿ya empiezas a creer en esto, Brenda? ¡Sin comentarios! ¡Sí! Esperen, ¿significa que Super Stricas ganó o no? Ni idea. Oigan, ¡sí! ¡Ganaron! ¡Sí! Tengo que llamar a mi mamá. ¡Gracias, amigo! ¡Eres fantástico! ¡No sabías! ¿Cómo lo hicieron? ¡Los odio! ¡Los odio! El mecanismo de autodestrucción fue activado. ¡No!
Sí, tiene 20 segundos para entrar a la zona de escape. ¡Maldito Marco! Usted tiene 10 segundos para entrar a la zona de escape. Se cumplió porque... ¡ganamos! Nos encontramos en los minutos finales en el control. Los superstricas enviaron a todos adelante. Están desesperados por el gol del empate. Pero la siniestra defensa de Grimm se mantiene firme. Si alguien puede atravesarla, es el matador. El número 20 de los superstricas ha hecho todo bien hoy. Todo menos anotar un gol, Brenda. Un pase preciso de Dancing Rasta. Shakes cruza la defensa. ¡Oportunidad de gol! ¡Sientan la belleza! ¿Qué? Celebrando que no vio hacia dónde iba el balón que disparó. Esto golpeará muy fuerte su confianza. ¡Super Stricas! El matador se descubre a sí mismo. Todo se acabó para mí. ¡Adiós para siempre, Soccer! ¡Ay, qué payaso! Te veremos en las prácticas. No, ustedes no lo entienden. Es que ya dejé de ser especial. Ya me convertí en un jugador regular. Ya me volví uno de ustedes. Lee cartas de los fans, viejo. ¿Eso te animará? Sí, amigo. En un momento me pongo a leerlas. Te veremos en las prácticas. ¿Sí? Sí, sí. Ahí los veré. De los Santos. ¿Qué tan confiado te sientes con respecto al viaje de Azul a Stricalandia? Detener todos los ataques de Super Strika siempre es un desafío, Lina. ¿Ah? Pero me siento preparado. Presumido. Pero tiene los números para estar confiado. Y por eso estaremos jugando con tres delanteros. Shakes, Klaus y... ¿Dónde está el matador? No sí, lo sé. Esto visto? Huele mal. Será mejor que tengan un buen pretexto. ¡Hola! Están hablando con el matador. Dejaré de estar disponible para siempre. ¡Ay, qué payaso! ¡Matador, no! No dejes tu mensaje porque no me comunicaré contigo. ¡Adiós! Aún deprimido por la falla, ¿no? Sí, llorando en casa. Adiós a nuestra estrategia de ataque con tres delanteros, hermanos. Shakes, Klaus, vengan conmigo. Ya tengo un plan. La confianza del matador recibió un severo golpe. Cuento con ustedes para recuperar su ánimo antes del partido con el azul. No lo sé, entrenador. Vamos a necesitar algo grande para convencerlo. ¿Ah? ¡Wow! Bienvenidos a nuestra bóveda tecnológica de fútbol. Siempre me pregunté dónde guardaba sus cosas. Así que nos pondremos un traje de robot, sacaremos al matador y lo traeremos. ¿Sí? No tanto así. Activen el protocolo Narciso. Tengo un equipo con estado del arte, creado especialmente para esta clase de situaciones. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? No van a creerme si les digo. Encuentren al matador, presionen el botón y el equipo hará el resto. ¡El matador! ¡Hay alguien en casa! Y creí que mi lugar estaba desordenado. Querido matador, ¿el grande? Olvida lo que todos dijeron de que la falla no fue tu culpa. ¿Es obvio que fue un mal pase de Shakes? Ve con tus verdaderos fans. Nosotros creemos en ti sin importar lo que pase. ¡No lo creo de él! ¡No lo creo de él!
¡Su secadora no está aquí, Shakes! ¡Y él no va a ningún lado sin ella! Se fue. No lo sé, entrenador. Está en algún lugar a la mitad de la nada. No te preocupes, lo recuperaremos. ¡Oh! ¡Me muero de ganas por saber lo que hace este bebé! Ya olvídate del equipo, Klaus. Necesitamos concentrarnos a recuperar al matador para el partido. ¿Podría ser un helicóptero armable o un equipo de hipnotismo? ¡Tal vez un teletransportador! ¡Un condensador de flujo! ¡Una nave espacial para hormigas! ¡El foco más pequeño del mundo! ¡Una paloma con localización electrónica! ¡Una esfera de Rubik! ¡Un interruptor de gravedad! ¡Un proyecto de realidad virtual! ¡Un centro de hidroterapia transdimensional! ¡Un soplón de plata! ¡Un universo portátil! ¡Un huevo extraterrestre! ¡Yo tengo que saber! Tengo que averiguar qué es lo que hace. Vamos a ver, bolita. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por poco! Shakes tiene razón. Tengo que concentrarme en recuperar al matador a tiempo. ¡A tiempo para el partido! ¡Klaus! ¡Llegamos! ¡No! ¿A dónde iría? Vaya, me parece que llegué al lugar. Está ocurriendo algo muy extraño allá, muchacho. Estoy buscando un amigo. Lentes, cola de caballo. Cuídate mucho, hijo. Allá todos están locos. Claro. Gracias. Cuídate mucho, hijo. Todos allá están locos. Última parada. Todo el mundo abajo. ¿Dónde me encuentro? Recuperar al matador justo a tiempo, justo a tiempo. ¡Oh! La pregunta no es dónde me encuentro, sino en qué época. ¡Por supuesto! ¡Es una máquina del tiempo! ¿Qué? Quería encontrar al matador, pero esto es ridículo. ¿Qué? Muy bien, Shakes. Activa el equipo y saca al matador de aquí ahora. Así de... ¡Klaus! No se alarme con mi extraño atuendo ni con mi corte de cabello futurista. ¡Soy un viajero en el tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Otro de los locos! ¿Eh? Yo no veo a nadie más aquí. Primero el chico de la cola de caballo y luego el delgadillo con los pelos espinosos. ¿De la cola de caballo? ¡Sí! El lugar perfecto para encontrarte a ti mismo, el pasado. Muy inteligente, matador. ¿A dónde? ¿O cuándo se fue el de la cola de caballo? ¡Disfruten! ¡Nuestro rey está aquí! ¡Sientan la belleza! ¡Sientan la belleza! ¡Casi! ¡Es sientan la belleza! ¡Trieza! ¡Belleza! ¿Boloñesa? Más o menos. ¿Ves? ¡Somos tus mejores amigos! ¿Qué? ¡Qué vergüenza! ¡Miren!
¡Se burla del grande con un número incorrecto en su playera! ¿Qué? ¡Era la única en venta en la tienda! ¡Por favor, matadorianos! ¡Oh! ¡Sientan la boloñesa! ¡Él no es merecedor del poderoso matador! ¡Fuera del equipo! ¡Gracias! ¡Ni siquiera quería formar parte de su club! ¡Vaya! Esas personas no me dejarían llegar a mi amigo el matador. ¡Nuestro rey está aburrido y demanda entretenimiento! ¿Quién se animará a una batalla de habilidades? ¡Al ganador le daremos tiempo codo a codo con el gran matador en persona! ¡Sí, sí, yo! ¡Sí! 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 ¡Gran idea! ¡Mi playera! ¡Mis lentes! ¡Mis pantalones! ¡Ay, mi dignidad! ¿Alguien más desafía para tener audiencia con el rey? Yo, amigo. Solo existe una explicación para esto. Cada matador de los distintos instantes del tiempo se han reunido aquí. Pero yo necesito al matador real. ¡Buena suerte, concursantes! ¡Wow! ¡Ese chico sabe lo que hace! ¡Él no es uno de nosotros! ¡Shakes! ¿Qué es lo que haces aquí? Tienes que regresar a Strikalandia, matador. Necesitamos tres delanteros para poder superar a De Los Santos. Ah, lo lamento, Shakes. Mi lugar está aquí ahora. Y mi gente me necesita aquí. Pero los Super Strikers son tu gente. ¡No lo merece! ¡Fuera del equipo! ¡Que se vaya! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Matador! Lo lamento, amigo. Pero es lo mejor. Para mí y para los Super Strikers. Ese causó grandes problemas. No quiero que vuelva a entrar. ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme! ¡Klaus! Gracias a Dios. ¿A dónde te fuiste? Más bien dirás, ¿a qué época me fui? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Bueno, es obvio que el matador está escondiéndose en el pasado. Por eso el entrenador nos dio la máquina del tiempo. Eso es lo más tonto que he escuchado. ¿Ah? ¿En serio? Bueno, ¿cuál es tu gran teoría entonces, Shakes? El matador creó un extraño club de fans que consiste en réplicas vivientes del matador y... planea gobernarlos como un rey. ¡Eso es lo más estúpido que he escuchado! Oye, Klaus, quienes sean... ¿No? ¿De qué época sean? No es lo importante. Lo importante es recuperar al matador. Bueno, ¿y qué estamos esperando? O más bien... No lo digas, amigo. ¿Qué es lo que estás esperando? ¡Muy bien, amigos! ¡Una vez más desde arriba! ¡Sientan la belleza! ¡Sientan la boloñesa! Ah, me rindo con esto. ¡Hey! ¡Oye, matador! ¿Sintió la boloñesa? ¡Hemos venido a llevarnos al matador a nuestro presente en el futuro! ¿O es de vuelta al futuro que era el presente? ¡Atrápenlos! Vamos a averiguar lo que realmente hace esta cosa. Matador, si estás viendo esto, estás en problemas. Todos perdemos de vez en cuando. Tal vez hayas perdido la llave de tu Lamborghini. Pudiste perder tus calcetines. ¿No era máquina del tiempo?
¡Brillante! La única persona a la que el matador escucharía es a él. Y el entrenador hizo un holograma del matador para convencerlo de volver. ¡Parece que está funcionando! ¡Y con todos ellos! ¡Contemplando tu propia belleza! Tal vez te perdiste en el tiempo, y en el espacio, y en los significados. Y recuerda, eres el mejor jugador de la era. Super Strikers te necesita, porque como el Lamborghini, sin su llave, no son tan buenos. ¡Ay! Pica, pica. Muerde, muerde. ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero! ¡No! ¡Dementes! Tú necesitas cumplir tu destino en Strikalandia. Ayúdame, matador. Yo soy mi única esperanza. ¿Sí escucharon al glorioso líder de la cola de caballo? ¡Los Super Strikers nos necesitan! ¡Sí! ¡Sí! Tal vez consiguieron traerme a Strikalandia, pero yo no voy a jugar. Ustedes utilizaron el holograma, ¿no? Debió funcionar. Sí, lo utilizamos, pero no como lo sugirió. Dime de qué estás hablando. No me lo creería si le dijera. Los fanáticos de Azul se ven muy confiados hoy, amigos. Yo también lo estaría si tuviera al poderoso de los Santos en mi portería. Qué extraño que el entrenador mantenga al matador en la banca. Sí, será difícil ver a los Super Strikers superando al guardameta de Azul sin él. Primera oportunidad para los Super Strikers. ¡Qué cañonazo! No lo suficiente como para superar a De Los Santos. Buen calentamiento. ¿Cuándo comenzaremos a jugar en serio? ¡No! ¡Shakes y Klaus están dándolo todo! ¡Sí! 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 ¡Pero no es suficiente! De Los Santos es demasiado bueno. Tengo una idea. Es vieja, pero buena. Ya casi acaba la primera mitad. ¿Podrán Shakes y Klaus finalmente superar a De Los Santos? ¡Shakes se dio al poste! ¡El balón va directo hacia Klaus! ¡Vamos, Shakes! Ya me habías engañado con ese truco antes. Vas a necesitar mucho más que eso para vencerme de nuevo. Odio decirlo, entrenador, pero esto no funciona. Sí, necesitamos tres delanteros en la cancha. Necesitamos a... Ni siquiera diga su nombre. Yo ya no quiero ver nada más de ese sujeto. ¿Qué? ¿Eh? ¡El matador se reporta para trabajar, entrenador! Sí, tal vez accidentalmente reprodujimos el holograma frente a un montón de locos fanáticos del matador. ¡Sienta la boloñesa! ¡Se acabó! ¡Llamaré a seguridad! Entrenador, aguarde un minuto. Creo tener una idea de cómo aprovechar esto. ¡Sienta la boloñesa! ¡Mi gente! ¡Sabía que vendrían por mí! Y esa no es la única buena noticia. ¿En serio? Sí, encontramos a tu reemplazo. ¡Sí! Siempre supe que estaba dentro de mí ser el mejor matador de la historia. ¿Es lo que querías o no? ¡No, no, 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 entrenador! ¡Ellos solo son fans que me adoran! ¡Maravilloso! Contigo a Porto, De Los Santos no tendrá oportunidad. Oigan, ¿por qué no le damos el armario del matador? ¡Ah, perfecto! ¡Y ya tenemos el mismo número! ¡Sí, es buena idea! A no ser que te importe, matador. ¡No, para nada! En ese caso, también le daremos tu secadora. Si él va a entrar a la cancha, hermano, su peinado debe verse mejor que el tuyo. ¡Ah, se acabó! Hay muchísimas personas que se parecen a mí, pero siempre existirá un solo matador. ¡Demuéstralo! ¿Eh? Voy a alinearte, pero si no produces beneficios, voy a reemplazarte con el matador al que sí le importa estar aquí hoy. ¡Apresúrense, familia!
¡Vayamos a vencer al azul! ¡Hagámoslo! ¡Claro! ¡Sí! ¡Reemplazo los Super Strikers para la segunda mitad! ¡El entrenador alinea al matador! ¡Sienta la boloñesa! Estamos entrando en la segunda mitad. Continúan empatados y los Super Strikers están atacando de nuevo. Pero esta vez parece que están liberando todo su poder. ¡Fue una jugada brillante! Pero no servirá de nada si no pueden doblegar a De Los Santos. ¡Klaus dispara! ¡De Los Santos salva! ¡Chase decide aprovechar el rebote! ¡De Los Santos salva de nuevo! ¡Pero aquí viene el matador! Al fin, ha vuelto. ¡Sientan la belleza! El matador en verdad es único en su tipo. ¿Pero alguien necesita decírselo a ellos? ¡Él es la boloñesa mayor! ¡Qué gusto ser yo de nuevo! ¡Sí! 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 ¡Pica, pica! ¡Muerde, muerde! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Conseguiré mis peces en el supermercado! Muy bien. ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ay! Está en el medio campo de Nakama. Última oportunidad antes de que acabe el tiempo. Está en medio campo de Nakama. Última oportunidad antes de que acabe el tiempo. Jake, ¿todavía no te aburre ese juego? Sí, tomas el tiempo de cada vez que juegas. No entiendo por qué te la pasas jugando eso, hermano. ¿Para qué quieres jugar fútbol falso cuando jugarás el partido real el día de mañana contra Nakama? Superliga 3000X es como el fútbol real, Cool Joe. Lo siento, Shakes. Los juegos no me impresionan. El balón se alejó de él, perdió la oportunidad. ¡Perdiste! Sí, un poco anticuado. Pero parece que la nueva versión será mucho mejor, con gráficos impresionantes y efectos de sonido súper realistas. Sí. Y los mejores jugadores del mundo. Muy pronto. ¡Superliga 4000X! ¡Sí! ¡Sí! ¡Super Strikers! ¡Los giradores ganan todo! ¡Wow! ¡Super Strikers! Ay, perdón, me siento totalmente rebasada ahora. Soy Alex, y voy a capturar sus movimientos para la SL4000X. Hola, Alex, soy Shakes. ¡Uber cool! Oye, es Shakes, no Uber. Uber es de Iron Tank. Y es una expresión. Ay, sorry. Perdón, lo siento. A veces olvido cómo hablan las personas afuera. ¿Están listos para el gran paseo? ¿Qué? ¡Yo! ¡Es Cool Joe! ¿Esa peste es natural o es por el ping-pong? ¡Tenis de mesa para ti, tarado! ¿Debo entender que ya se conocen? Oigan, chicos, les presento a Chill John, el jugador de ping-pong número uno del mundo. ¿Tenis de mesa? Todo lo que él sabe, bueno, mejor dicho, lo toma prestado de los demás. ¡Por favor! ¡Ya no me afectan tus técnicas de principiante, tarado! ¡Yo soy el nuevo rey de los giros! Tu estilo es viejo, Cool Joe, y tus giros muy malos. ¿Eh? ¿Inicia el paseo? ¿No van a venir? Primero, los codificadores. Cerebritos súper inteligentes que crean los juegos. Básicamente, los probadores usan los juegos y comen chocolate todo el día, ¿no? ¡Wow! ¿Dónde me apunto para eso? ¡Aquí!
aquí está el estudio de sonido. Los jugadores de la Superliga y los entrenadores contribuyen con sus voces para la SL4000X. Sí, buena idea. Los efectos de sonido en la 3000 son un asco. ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! ¡Oiga! Gracias. Ya casi lo tenemos. ¿Podría ser un poco más veraniego? ¿Más soleado? ¿Qué? ¡No! ¡Es el pronóstico del clima! ¡No se altere! Ya casi lo tenemos. Toma 346. Se graba. Me doy por vencido. Y finalmente, aquí es donde se hace la gran magia. ¡Superstricas! El estudio de captura de movimiento es donde capturamos cada detalle de sus movimientos. ¡Cada detalle! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Fantástico! Hágalo de nuevo, pero directo al micrófono esta vez, ¿sí? Bienvenidos al estudio de captura de movimiento. La posición y el movimiento de los sensores en sus trajes serán grabados con cámaras especiales y la información se registrará en esta computadora. ¡Ay, por favor, Alix! ¡No captures el movimiento de esto! ¿Quieres? No te preocupes. Lo único que deseo capturar son los movimientos clásicos de los Superstricas. Cool Joe, ¿sigues tú? ¿Cuántas veces tengo que decirles, chicos? Los videojuegos nunca han sido lo mío. Pero el juego no será lo mismo sin los cuatro pilares del giro. No lo sé, hermano. Por favor. Muy bien, lo haré. ¡Oiga! ¿Qué cree que está haciendo? ¿No es viernes de cosplay, o sí? No. Creo que me siento como un tonto. No, se ve muy bien con ese vestuario. Excelente caracterización. Gracias. Oye, ¿por qué no cambiamos? ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿En serio? O sea... ¡En serio! Prepárense para los cuatro pilares del giro. Giro izquierdo. Giro derecho. Giro hacia atrás. ¿Cómo es que se hace girar el balón así? No puedo creer lo que veo. ¡Ya tengo ganas de ver esto en un videojuego! ¡Hacia arriba! ¡Yo la tengo! No, muy bien, puedes quedártela tú. ¡Cool Joe! ¡Tus giros son impresionantes! Gracias, hermana. ¿Y cómo sabían ustedes hacia dónde iría el balón? La práctica te perfecciona. Mejor dicho, práctica y práctica hace la perfección. ¡El SL4000X será el mejor! Ustedes han sido de mucha ayuda. Sí. Sí han sido de muchísima ayuda, Superstricas. Y ahí los tienen, los cuatro pilares del giro de Cool Joe. Conózcanlos, ubíquenlos, interceptenlos. Siempre va a ser uno de cuatro. Esto va a hacer girar la cabeza a los Superstricas. ¡Ahora sí puedo reír bien! Es Nakama contra Superstricas, en vivo desde el Estadio Gashuku. Estos dos famosos rivales tienen el mismo nivel.
Pero si hay un jugador que puede hacer diferencia, es Cool Joe. ¡El rey de los giros! ¡Un tiro girado! Shakes y el matador están ahí. ¿Alguno de ellos la alcanzará? ¿Qué? ¡Oh! ¡Bien leído por Miko Chen! Parece que Cool Joe necesitará dármela a mí la próxima, ¿no? Los superestrictas intentan reagruparse. ¡Pero no tiene caso! ¡Gol! Nakama se queda con el primer encuentro. Parece que el rey de los giros fue destronado. ¡Ya perdieron, superestrictas! ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! Cool Joe. ¿Qué? Creo saber por qué Nakama leyó tus cuatro giros. ¿En serio? ¿Cómo? Uragiri estuvo en el estudio de captura el día de ayer. Rebobina eso, hermano. ¿Uragiri estuvo dónde? Lo lamento. Creo que vio tus movimientos. ¿Qué te he dicho, hermano? Toda esa basura digital yu-yu sin emociones y sin cables. ¡No es buena, hermano! ¡Oye, Cool Joe! ¡Necesitas pensar en lo que pasa con mi ego cuando no anoto goles, amigo! ¡No seas tan egoísta! ¿Sí? Gracias por venir. Por supuesto que nos vengaremos en el siguiente partido. ¡No, Shakes! ¡Uragiri vio todos mis movimientos! Los cuatro pilares del giro ya dejaron de ser un secreto. Oye, mira el lado positivo, Cool Joe. Esto ya no puede empeorar. Joe. No te preocupes. Yo ya firmé esto para ti. ¿Poder con la raqueta? Supe que Nakama los dominó, Cool Joe. Te dije que soy el nuevo rey de los giros. No te preocupes. Tal vez puedas aprender un par de cosas de mi juego. Tengo giros que no alcanzarías a imaginar. ¿Te gustan los juegos, Shakes? ¿Por qué no juegas ping-pong en lo que sale el nuevo juego de la Superliga? ¡Tenis de mesa, tonto! Giros que no imaginarías, ¿eh? ¡Malo! ¡Nivel 10, tarado! ¡Nada mal! ¡Nivel 24! ¿Eres el siguiente maestro de los giros? ¡Nivel 36! ¿Tienes que moverte, flaco? ¿Oh? ¡Nivel 50! ¡Oh, sí! ¡Desbloqueaste un giro! ¡El sacacorchos! ¡Sí! ¡Woohoo! Oh, sabía que lo lograría. ¡Tengo que encontrar a Chill John! ¡Ay, por favor, Shakes! ¡Al menos lávate las manos! Gracias por la ayuda, Alex. Es lo menos que puedo hacer después de mi error capturando sus movimientos. Este es el lugar. Pero no sé cómo vamos a entrar. En especial considerando que eres amigo de Cool Joe. Bien cubiertos, claro. No querrás regalar el juego. ¿Qué no hicimos eso ya? ¿Qué? Ha ha!
¡Ese es! ¡El quinto giro! Así es como Cool Joe vencerá a Nakama. ¿Y quién sigue? ¿Quién quiere jugar con el rey de los giros? ¡Shakes! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine por lo del sacacorchos. ¡Es en serio, Cool Joe! ¡Existe un quinto giro! Y ya sé cómo puedes aprenderlo. ¡Por favor, Shakes! Yo ya aprendí mi lección. ¿Para qué aceptar tu consejo alguna otra vez? Solo escúchalo, Cool Joe. ¡Sí, vamos! ¡Te necesitamos en la cancha! ¡O ya no voy a anotar goles! Como sea, lo único que Shakes ha hecho en los últimos días es jugar Super Ping Pong. Sí, y así fue como descubrí lo del quinto giro. ¿Videojuegos? ¿Tenis de mesa? ¿Chill John? Esas son las tres cosas que jamás me agradarán. ¡El quinto giro existe! ¡Yo lo desarrollé! Voy a creerlo cuando lo vea. Para aprender el sacacorcho súper rápido, vamos a capturar el movimiento y analizarlo. Fue lo que Uragiri hizo con tus movimientos. Creo que si los videojuegos nos metieron en este problema, los videojuegos van a sacarnos. Pero hay otro detalle. Igual que en Super Ping Pong, el sacacorchos tiene que ser desbloqueado. ¿En serio? Quiero demostrar de una vez por todas quién hace el mejor giro de todos. Ya te lo dije. Yo no juego ping-pong. ¡Tenis de mesa! Necesito goles, Cool Joe. Hazlo por mí. Y también por el equipo. Lo que tienes que hacer es ganarle un punto, hermano. ¡Ya he partido en Stricalandia! La semana anterior vimos que estos dos equipos habían dejado de ser los rivales que fueron, Brenda. Y el entrenador hizo grandes cambios. Klaus se fue al lado izquierdo y Cool Joe no está por ningún lado. ¡Klaus es un maravilloso atacante! Pero llenar los botines del mejor volante izquierdo del mundo no será posible. ¡Ninguno de los cuatro! ¿Otra buena risa? Ay, amigos, los giros de Cool Joe facilitaban las anotaciones. ¡No, claro que no! Está bien, tal vez facilitaban un poco. No se preocupen, seguro Cool Joe pudo conseguir ese punto. ¿Eh? ¿Eh? ¡Joe Joe! ¡Este juega como todo un novato! Por favor, sabandija, deja que te gane al menos un punto. De ningún modo, matador. Yo quiero ganar sin que nadie me ayude. Oye, pero no es el momento de buscar honor, Cool Joe. Olvida tu orgullo. Abandona tus principios, viejo. No lo haré. Pero debo abrazar mis principios. No soy jugador de videojuegos, Shakes. No podría jugar tenis de mesa con Chill John. Yo soy un futbolista. ¡Excelente, puedes viejo! Hacerlo. ¡Puedes hacerlo, sí, amigo! ¡Fantástico! ¡Ay, no! Los hechos no mienten, Chill John. El girador número uno siempre es el ganador. ¡Muy bien! Yeah. ¡Eres una leyenda! ¡Sí! ¡Qué tiro! ¿Tenis de mesa con el pie? ¡Por favor! Un trato es un trato, hermano.
¡La segunda mitad acaba de iniciar! Noticias maravillosas para Super Stricas. Parece que Cool Joe entró a la cancha y de inmediato entró en acción. ¡Woohoo! ¡Vamos, Cool Joe! Incluso si Cool Joe puede generar el sacacorchos, ¿cómo sabremos a dónde irá? ¡No hubo práctica, práctica y práctica! Cierto. Y por lo que he visto, el sacacorchos tiene mente propia. ¿De qué le servirá Cool Joe? ¡Ya conocemos todos sus giros! Muy bien, aquí es. Quinto giro, aquí va. Te espero. ¡Uno de cuatro! ¡Está llegando a la zona de peligro! ¡Pero el balón pasó a todo el mundo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡El girador número uno siempre es el ganador! ¡Ya perdí! ¡Bien! Es como el atardecer. Nos quedaremos con esa toma. ¡Amigos! ¡LCL-4000X rebasa las expectativas! ¡Volví a ganarte, Uragiri! ¡Ya perdí! ¡Hola, chicos! ¡Yo! Ah, Shake, ¿sigues jugando ese juego viejo de SL-4000X? Nosotros desarrollamos un nuevo híbrido de Super Tenis de Mesa contra Superliga. El girador gana todo. Recién acabamos de recibirlo de Alex. ¿Se oye bien? ¿Puedo intentarlo? Claro que no, viejo. Apenas alcancé a llegar al nivel 41. A su tiempo, hermano. A su tiempo. Ay, amigos. El día de limpiar el armario es el peor. ¡Shakes! Supongo que mi armario está un poquitín desordenado. ¡No lo creo! ¡Mis anuales de aventuras! Amaba estos cuando era niño. ¡Ah! Este es mi favorito. Como hace unos 100 años, un empresario brasileño llamado Albert Douglas Ventura llevó a cabo el proyecto de fútbol más loco de la historia. Construyó un estadio a la mitad de la selva del Amazonas. Pero las condiciones extremas convirtieron la construcción en una pesadilla. Su gente se apoderó de él, pero Ventura lo recuperó, negándose a abandonar su sueño. Seguro sabes que todo eso fue inventado, ¿no? Sí, claro. Sí, seguro. El estadio perdido es una verdad indudable, Shakes. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está Ventura ahora? Él jamás regresó de la selva. ¡Anacondas! ¡Pirañas! ¡Panteras! El Amazonas es un lugar muy peligroso. Brasil tiene cosas aún más peligrosas que todo eso. Y está viajando hacia Stricalandia. ¡Strikers! ¡Super Stricas! ¡Tropezándose en la jungla! ¡Ya de encuentro en Stricalandia! Y los Super Stricas batallan para neutralizar a la estrella del Parlamentieri. ¡El amo del instinto! ¡El rey de la samba! ¡Donaldo! ¡Bienvenido al final de la fila! ¡Blorgol! ¿Ustedes creen que detendrán mi estilo de samba? ¡Qué tiernos! ¡Sí! ¡No pasarás por aquí esta vez! ¿Aún no lo pueden entender?
Si tienen el talento que tengo, pueden hacer lo que quieran. El maestro brasileño hizo parecer a los mejores defensores de la liga como amateurs. No tuvieron recursos frente a su estilo impredecible. ¡Muy bien! ¡Empecemos! No, Shaw. Jamás detendrás a Donaldo lanzándote imprudentemente. Necesitas concentrarte en el balón, no en el hombre. Sí, ni tampoco en el suelo, amigo. Esto no es bueno, jefe. Donaldo dañó severamente su confianza. Eso es un eufemismo. Tenemos un defensor que juega de forma muy agresiva y el otro que no juega a nada. ¡Vamos, Block! ¡Solo una defensa! ¡Muy pequeña! Por favor. ¡Blargal, blargal, blargal! Dice que está bien. En tanto su oso Sheringham le ayuda a practicar. Necesitan un descanso, un espacio para volver a enfocar su mente en el juego. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Y a llevarlos a Río a tiempo para el partido de vuelta. Tengo una idea. North, Block, están enviándolos a una sesión de recuperación de confianza al Amazonas antes del partido. ¿A una aventura en la selva? Y en un lujoso hotel. ¿Qué? Pero es la selva del Amazonas, entrenador. Se supone que debe haber peligro y emociones, no servicio al cuarto y pequeñas botellas de champú. El hotel tiene todas las facilidades y la privacidad que requieren para concentrarse en detener a Donaldo. ¿Y con quién se supone que jugaremos? ¿Con los botones? Contra la mejor fuerza de ataque del mundo. ¡No! ¿Alguna vez le dije que yo fui cantante junior Wilderness? Usaré mis habilidades de supervivencia y los mantendré seguros en el Amazonas. Sí, Klaus. Tal vez hasta consigas una insignia de servicio al cuarto. ¡Ah! Ya tengo una desde hace siglos. Tienes que sacar el máximo provecho de la situación, amigo. No me importa. Este es mi insignia de cadete de navegación Junior Wilderness. Mi insignia de hoguera, mi insignia de guitarra aérea, mi insignia de mí mismo, mi insignia de lista de compras, mi insignia de ganchillo, la del espíritu de la fiesta, la del mejor comedor de pastel, mi insignia de desadaptación. ¡Wow! Esto va a ser épico. Qué gusto que estés aprovechando bien esta situación. De nada sirve quejarse. Oh, sí. Por supuesto que aprovecharé esta situación al máximo. ¡Pueden salir! ¡Este muelle ha sido certificado por un cadete junior Wilderness! Espera, North. El entrenador dijo que alguien del hotel nos vería aquí. Por favor, el lugar está a la vuelta de la esquina. Además, hay que practicar cuanto antes, ¿o no? Sí, pero... Tenemos el equipo y los jugadores. Solo falta la cancha. Está bien. Pero solo si sabes bien dónde se encuentra el hotel. Tranquilo, viejo. Sé exactamente a dónde vamos. Nunca llegaron aquí. Es la hora y seguimos esperándolos. ¿Ah? ¡Se perdieron! Dancing Rasta, hablaron del hotel. Nord y los otros no llegaron a su cita. ¿Qué? Están en algún lugar de la jungla. Quedas a cargo hasta que yo vuelva. Pero, entrenador, están perdidos en el Amazonas. Eso sería como intentar encontrar... ¿A alguien perdido en el Amazonas? Entonces será mejor que empiece. ¿Nat? ¿Qué es todo esto? ¿Esto? Es ceniza volcánica y... sandía. Sí, suelo hacer viajes muy inusuales. Contratada. Me llamo Mara. ¿A dónde vamos? North, ¿no dijiste que el hotel estaba a la vuelta de la esquina? ¡Relájate! Es una esquina larga. ¡Casa Blargal Blor! Sí,
Oigan, ¿qué es eso? Tengo una insignia de cadete Junior Wilderness para identificar sonidos. Es el rugido de una pantera, no. Es el viento. Tal vez un rayo. ¡Ya lo tengo! ¡Es una gran cascada! ¡Oh! ¡Una gran cascada! ¡Sheringham se fue, hermano! ¡Larga! ¡Se fue! ¿North? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Para qué quedarnos en un hotel de lujo cuando podemos ir a estar en una aventura épica? ¡Lo hiciste! ¡Exacto! ¡Encontraremos el estadio perdido! ¡Es una locura! ¡Es una historia inventada! ¡El estadio no existe! Shakes, mi talento de observador de cadete Junior Wilderness me dice que podría existir. Aquí está bien. Yo seguiré en contacto para organizar el abordaje en algún lugar de allá abajo. Será un aterrizaje divertido. ¿Estás seguro de esto? Tengo un partido que ganar. ¡Ven! ¡Vamos por el camino correcto! Deberíamos estar entrenando para el partido contra el Palme y no camino hacia la búsqueda del tesoro. ¡Pero esa es la mejor parte! Podríamos practicar en el estadio perdido. Y seguro que la cancha será mucho mejor que la cancha del estadio. Y no creo que podamos volver en esta cosa. Ya notaste que es el peor plan que has tenido, ¿verdad? Relájate. Es una aventura, amigo. Vamos, señor Ventura. Lidera el viaje. Está bien, tenías razón. El estadio perdido es real. ¡Apresúrense! Vamos a hacer unas prácticas de largo aliento. ¡Ouch! ¡Oh! ¡Largo al blar! Seguro que está mejor que la cancha de cualquier hotel, ¿eh, North? Sí. Oh!
paso, amigos. ¡El balón está rebotando por todos lados! ¡No logro seguirlo! ¡Blar, blar, blar! Ay, vaya. ¿Atascados a la mitad de la nada y no podemos entrenar? No se preocupen, chicos. Usaré mi entrenamiento como cadete para proponer algún plan de rescate. Estaremos fuera de aquí en cualquier momento, chicos. ¡Jamás vamos a salir de aquí! Y todo ha sido mi culpa. ¿Blar, blar, blar? ¡Porque soy mentiroso! ¡Conseguí todas mis insignias de cadete en el internet! Aguarda, ¿ni siquiera fuiste a una tonta excursión? ¡Llegué a tener ventanas abiertas! Por supuesto que no es tu culpa, Klaus. Es mía. Haber sido dominado por Donaldo me afectó más de la cuenta. Y en lugar de enfrentar el problema, los arrastré a una peligrosa aventura. ¡Es una pantera! ¡Estamos muertos! ¡Blargol, blargol, blar! ¿Entrenador? ¿Cómo logró encontrarnos? Coloqué un rastreador en Sheringham. Pensé que sería lo único que no dejaría olvidado. ¡Blargol, blargol! ¿Y al menos pudieron entrenar estos días? La cancha está cubierta con raíces. Es demasiado impredecible. Impredecible, ¿eh? Descansen un poco, chicos. Entrenaremos a primera hora. ¿Cuál es el punto de verte bien si tus amigos no están aquí para apreciar tu increíble figura? Creo que extraño la peste de los calcetines de Shades. No. Escuchen con atención. Si el entrenador dijo que encontrará a los otros, lo logrará. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte dándole al Palme el juego más difícil de sus vidas. Daremos todo en el primer tiempo. Mantendremos el marcador en ceros. ¿Podremos hacer eso, no? ¡Claro que sí! Entonces vamos. Vamos allá afuera y honremos a nuestros hermanos. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Superstricas! ¡Empieza el juego! Jamás había visto a los Superstricas con esa clase de formación de defensa. ¡No sorprende! Considerando que su equipo no ha aparecido. ¿Qué estará pensando el entrenador? No tengo idea. Él tampoco está. ¿Los defensores suplentes podrán detener al rey de la samba? ¿Qué? ¡No tendrán que hacerlo! Dancing Rasta hizo una jugada espectacular. ¡Ahora todo está en manos de Superstricas! Hasta sus mejores atacantes están ayudando en la defensa. Pero la pregunta es, ¿por cuánto se mantendrán así? ¡Casi llegamos al medio tiempo! ¡No se permitan errores ahora! ¡Y aquí viene el Palmentieri de nuevo! ¡Este debe ser el último ataque del primer tiempo! Y por primera vez, Donaldo logra superar a Dancing Rasta. ¿Los defensores suplentes detendrán al rey de la samba? ¡No! ¡Sus movimientos son demasiado impredecibles! ¡Gol! ¡Éxtasis para el Parlamentieri! ¡Pero agonía para Superstricas! ¿Espectáculo de medio tiempo sorpresa? Sus compañeros lo hicieron bien, amigos. Y ahora es su turno. ¡Para! Y este va a ser un aterrizaje muy interesante. Está por iniciar y tenemos reportes no confirmados de que... ¡Brenda! ¿Podrán ser?
Pero por la forma en que jugaron Orshaw y Block, el juego anterior deberían mantener a sus suplentes. Y el gran encuentro inicia su segunda mitad. Después del último partido, pensé que estarían asustados. Haré que deseen haberlo estado. Y recuerden, observen el balón, no al hombre. Entrenador, ya lo intentamos y nos fue muy mal. La cancha es muy impredecible. Por favor, amigo. Sé que no es la ideal, pero... Tienes que aprovechar al máximo la situación, ¿no? ¿Qué? ¡North y Block le quitaron el balón! ¡Y al mismo tiempo! ¡Guau! ¿Cómo consiguieron que Donaldo fuera tan predecible? ¡Blorgol! ¡Blorgol! ¡Increíble! ¿Vieron? Una cancha impredecible es la forma perfecta para prepararse para un jugador impredecible como Donaldo. Pero, ¿en qué nos ayudará si no podemos volver a tiempo al juego? No se preocupen por eso. Nuestro transporte ya casi está llegando. Pero antes de irnos, quiero intentar una jugada más. Ya vi lo que han aprendido los defensores. Ahora es el turno de los delanteros. Hacer negocios con usted. De hecho, tengo un pequeño trabajo más para ti. Así van desapareciendo dolores y achaques. Sí, creo que acabo de ganarme mi insignia de relajación, ¿verdad? Chicos, ¿no? Vengan a ver esto. ¿Recuerdan cuando North dijo que Alberto Ventura jamás pudo salir de la selva? ¿Sí? Fue porque pasó el resto de su vida relajándose en este hotel. ¡North! ¡Qué lástima que North no esté aquí para ver esto! Aún no entiendo por qué quiso perderse de esta mega relajación. North odia todo esto, ¿recuerdan? Así que le di otra oportunidad de convivir con la naturaleza. ¡Esto apesta! Estamos en los últimos minutos en Stricalandia y el marcador sigue empatado. Pero Líquido encuentra otro espacio para gol. ¡Corre más rápido que nunca! ¡29 kilómetros por hora! Pero si hay un hombre capaz de avanzar así... ¡Es Twisting Tiger! ¡30 kilómetros por hora! ¡32 kilómetros por hora de Líquido! ¡34 para Tiger! ¡Falta de Líquido! Pero el árbitro dice que sigan. Parece que necesitas otro amuleto de la suerte, hermano. Con Twisting Tiger en el suelo, nadie podrá con Líquido. ¡Gol! 2-1 a favor de los visitantes. Y ahí está la clásica firma de celebración de Líquido. ¿Puedes creer lo presumido que es? Sí, Líquido te lastimó a propósito, Tiger. Solo esperen al siguiente partido. ¿Te vengarás de él? ¡Ay, por favor! Si creen que tendrán mejor suerte en el estadio flotante, se equivocan. Siempre soy más rápido en casa. ¡Super Stricas! ¡Vale su peso en goles!
¡Voilà! Demasiada grasa, demasiada salsa y demasiada comida. Necesito a los chicos sanos y esbeltos para el partido de vuelta. Yo soy Jack Cocteau, creador del arte culinario. No vine aquí para ayudar en la dieta de las personas. Lo siento, Jax. Circunstancias extremas exigen preparación extrema. ¿No están de acuerdo, muchachos? ¡Wow! ¡Esto es increíble, entrenador! ¿Qué estamos haciendo aquí dentro? Profe. Ah, bueno. Es muy posible que Hydra sea el equipo más rápido de la Superliga por su ingreso al mejor aparato de entrenamiento natural de resistencia del universo conocido. ¿Podría traducir eso para los seres humanos promedio? Y también para el matador, por favor. Hydra entrena bajo el agua. ¡Blis, blac, blarga, blzlug! Exacto, Block. El agua es 100 veces más densa que el aire. Entrenar ahí hará parecer que jugar en tierra sea, bueno, como si estuvieran corriendo en el aire. Muy bien. Veamos si el entrenamiento bajo el agua los ha vuelto más rápidos en tierra. Primero los más rápidos. Sí. Cuídate, Líquido. Tiger, lograste 38 kilómetros por una hora en el último juego. Veamos si puedes vencerlo. Hecho, entrenador. 23. Y... 41. ¡Increíble! ¡Fantástico! Y entre más tiempo entrenen bajo el agua, más rápidos serán. Partiremos al estadio flotante en 3 días. ¿De vuelta al tanque? De vuelta al tanque. 7 años en el colegio de chefs. 9 años en Bistro Bensanto. 6 estrellas Michelin para esto. ¿Qué es esto? Es lo que llamo arroz limage. Arroz sobre una cama de más arroz con la forma de tu rostro. ¡Blarg, blarg! Por favor, entrenador. Entrenamos bajo el agua toda la semana. ¿No podríamos comer comida real? Su entrenamiento no servirá de nada si no están sanos y esbeltos, chicos. Sí, entrenador. Estamos sanos y usted es malo. Hagamos un trato. Si vencemos a Hydra, nos permite tener una increíble fiesta aquí en el viaje a casa. ¿Y qué nos dice, entrenador? Ah, seguro. ¡Sí, sí! ¡Me gusta! ¡Blor! ¡Blor! ¡Bien dicho! ¿Están listos para perder de nuevo? No estés tan seguro, viejo. Sí, también hemos estado entrenando bajo el agua. ¿Qué? ¿Practicaron bajo la ducha? Nosotros entrenamos en el océano, todo el tiempo hasta el partido. Por eso siempre somos más rápidos en casa. Tiger logró 41 kilómetros por hora. Sí, así es. Te vencería en velocidad cuando quieras, donde quieras. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo intentan ahora? En el fondo del océano. ¿Qué? Esto no me suena bien, amigos. ¿Entrenamiento bajo el agua de otro nivel? ¿Una oportunidad para vencer al líquido? ¡Por favor, hermano! Está bien. Aparato compacto de respiración. El aire dura siglos. Intercomunicador incluido en tu máscara. Es bueno para bromear. Cinturón con plomo. Evita que regreses flotando a la superficie. Bastante útil. ¡Empecemos! ¡Ah!
No estás mojado detrás de las orejas después de todo. En realidad no tuve opción. ¡Me lanzaron al océano! ¿Tú ves algo? ¡Está demasiado hondo! ¡Hermano! ¡La peor vista del mundo! ¿Listo para ser aleccionado? ¿Qué te pareció eso, líquido? ¿Líquido? Te veré el día del partido, hermano. ¡No! ¡Espera, líquido! ¿Cómo me quito este cinturón? Con mi amuleto de la suerte. ¿Tiger? ¡Pesas una tonelada, viejo! ¿Cómo te quitamos esa cosa? ¡No pueden! ¡Líquido me puso una trampa! ¡Hay una sola llave! ¡Y él la tiene! ¡Esa serpiente marina! ¡Sí! ¿En qué estaba pensando? Debo decirle al entrenador. ¡No! ¡No necesitas molestarlo, hermano! ¡Nosotros encontraremos la llave! No lo sé. ¡Vamos! ¡Lo encontraremos! Bien. ¡La encontraremos! Escucharon de la Superliga, ¿no? Bien. Bajo en grasa, bajo en ácidos ameba y bajo en sabor también. Les traigo Super Legumbres. ¿Frijoles? Oui, frijoles. Valdrá el esfuerzo cuando venzamos a Hydra, chicos. ¿Tuvieron suerte? No hay señal de la llave. Ni de líquido. ¿Tiger? ¡Jack! ¡Oye! ¿Cómo va quedando el menú de celebración? Será una de las mejores comidas que hubiera preparado. Y definitivamente la mejor comida que ustedes hubieran probado. ¿En serio? ¿En qué estuviste pensando? ¿Qué tal unos perros calientes, Jack? ¡Sí, son mis favoritos! Prefiero seguir haciendo comida dietética. ¡Qué estúpida silla mal hecha! ¡Qué silla tan frágil! ¿No es así? Ya sé qué está pasando aquí. ¡Tiger! No te has apegado a la dieta, ¿verdad? Te atraparon, Tiger. Debes disciplinarte, Tiger. Te necesitamos en estupenda forma para mañana. Muy cerca. Ustedes dijeron que me sacarían de este aprieto. ¡Ahora háganlo! Se lo diremos al entrenador. ¡Ay, ay, ay! ¡Lorgolblor! ¡No! Esto es malo. ¡No! Seguramente sientes como si tuvieras el peso del mundo en tus hombros. No es el peso del mundo. Es el peso de Hydra. ¿Qué no estás escuchando? Lo siento, chicos. He decepcionado a todos. Estaba listo para el juego y ahora soy un inútil. Entrenador, haremos lo que sea necesario para resolver esto. Correcto, chicos. Ustedes dos harán la parte más difícil del juego. El trabajo de Twisting Tiger. Ustedes marcarán al líquido. Tiger.
El hecho de que estés en la banca no significa que no te necesitemos 100% concentrado en el juego. Como diga, entrenador. Primero comida sana y ahora... ¡Hot dogs! Me siento tan humillado. ¡Hola, señor chef! ¿Nos vende comida? Oh, yo soy Jack Cousteau y sirvo a reyes, no a campesinos. Ay, por favor, amigo. El juego está por empezar y no alcancé a comprarme algo de comer. Sí, chef. Lo que sea. Prepárense entonces para un banquete gourmet que nunca volverán a probar. Día del partido en el Estadio Flotante. ¡Ay, no! ¡A punto de iniciar, Brenda! ¡Tiger versus Líquido! ¡La batalla de los velocistas! No lo creo, Mac. ¡Oh! ¿En qué está pensando el entrenador? ¡Ha dejado en la banca a su jugador más rápido! Pero... ¿por qué? ¡Y arrancamos! ¿Superstricas podrá contener a Líquido sin Twisting Tiger? Shakes inmediatamente marca a Líquido. Pero no debe ser experto para saber que no es suficientemente rápido. Demasiado pronto, Brenda. Demasiado pronto. Y ahora North Shaw marca a Líquido. El entrenador no cede un solo centímetro a Hydra. Líquido se dispone a disparar. Pero North Shaw ha hecho una barrida increíble. Es un muy buen inicio para Superstricas. Shakes y Nord le han hecho la vida muy difícil a Líquido. No sé si mantendré este ritmo los 90 minutos. Tal vez no tengamos que hacerlo. Sígueme la corriente. Prepárense para iluminar sus papilas gustativas. ¿No tiene hot dogs? Dijeron que comerían lo que fuera que sirviera. Sí, pero estamos en un partido de soccer, amigo. Tendrías que vender hot dogs. Esos son para los superestricas. Si se los doy a ustedes, ¿qué van a...? ¡Oh! ¡Qué bien! Dos hot dogs salen de inmediato. Entramos al último tercio y aún no hay señal de Twisting Tiger. No. ¡Wow, Líquido! ¡Eres muy rápido! ¿Qué? ¿No lo sabías? Qué pena que no puedas probar que eres el más rápido. ¿Qué? Tiger logró derrotarte en tu cancha submarina. Hola. Yo abandoné el juego submarino. ¡Seguro que sí, hermano! En un partido real vencería a Twisting Tiger en cualquier momento. ¿Ah, sí? Demuéstralo. Claro. Solo quieren que les dé la llave. Buen intento. Este partido no es por el orgullo. Es por los puntos. Finalmente la estrategia de 2-1 de Superstricas fue vulnerada y superada. Y allá vemos a Líquido celebrando con su camisa. No. ¿Qué? ¿Cómo me quito este cinturón? Con mi amuleto de la suerte. Ah, entrenador, la clásica celebración de Líquido. Él no la hizo. ¿Eh? ¿En serio? Métame y lo descubriré. Ni siquiera podrás acercarte a Líquido con ese cinturón. Una oportunidad es lo único que necesito. ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Cientos de hot dogs! ¡Listos para devorar! ¡Quiero uno especial! ¡Por favor, dos para mí, especial, por favor! ¡Yo quiero uno especial también! ¡No, mejor de dos! Gracias, chef. Debemos irnos. Está pasando algo importante. Buen viaje a la mala nutrición. ¡Díganle a sus amigos, sí! ¡Un cambio de Superstricas! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Ah!
Tiger es demasiado lento. Una oportunidad. ¡Guau! ¡Twisting Tiger lo está dando todo! Pero no funcionó. Parece que al fin descubriste que tu amuleto no te da suerte, hermano. Tú deberías preocuparte por tu amuleto de la suerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiger estaba usando un cinturón con plomos? Pero eso significa... ¿Creías que el entrenamiento submarino te hacía más rápido? No es nada comparado con entrenar con este cinturón. ¡Líquido, dispara! ¡Y Big no está vencido! ¿Qué? Parece que la corriente cambió de sentido. ¿Qué pasó, amigo? Creí que derrotarías a Twisting Tiger cualquier día. ¿Oh? 46 kilómetros por hora para Tiger. Pero Líquido continúa atrás de Elma. ¡No! El volante de los Super Strikers ya es alguien supersónico. ¡48 kilómetros por hora! ¡Increíble gol más de Twisting Tiger! ¡Si parpadeas, te lo perderás! Oye, Líquido. ¿Ves? Mi amuleto de la suerte siempre funciona. Oye, ¿crees que si yo utilizo esa cosa tenga más suerte? Bien hecho, Tiger. Ese fue un estupendo plan. Oigan, si no me equivoco, llegó la hora de una épica comida de perros calientes. ¡Sí! ¡Sí! Compren sus hot dogs, los más finos hot dogs jamás creados. ¡Ah! Oigan, ¿qué no erra nuestra comida de celebración? Eso es comida rápida. Jax, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Solo estoy dándoles a las personas lo que quieren y querían hot dogs. Pero... ¿qué vamos a comer? Oh. ¡Al fin! Un banquete gourmet de 5 estrellas digno de los reyes de la Superliga. ¡Buen apetito, Super Strikers! ¿Qué es eso? Por ser el más refinado de todos ustedes, yo adoro esta comida gourmet. ¿Caracoles y hueva de pescado? Entrenador, ¿dónde está Tiger, Shakes y North? ¿En verdad crees que los dejaré unirse al banquete después de la travesura que hicieron? ¡Qué lástima! ¡Pobrecitos! ¡Muy excelente, Tiger! ¿Pero cómo? Se acabaron muy rápido. No tan rápido como yo.